Muy buenas a todos, bienvenidos a este séptimo episodio de Alien Isolation. Bueno, he tenido un pequeño problema a la hora de grabar el episodio, por lo que he perdido un cacho de grabación. Salió corrupta, entonces, bueno, no he podido volver para atrás, por lo tanto, empezamos aquí. Realmente han sido unos minutos en los que, como recordáis, tenía que ir por una medicación. Ya la he conseguido, he ido a una habitación donde estaba la medicina. Y ahora, pues para volver para atrás, tengo que habilitar una puerta que se habilita con el protocolo de evacuación. Y estoy en la sala donde se supone que hay que activar este protocolo. Así que vamos a ello. Aquí está una de las palancas, la otra está en el otro extremo. Hostia, el puto androide. El puto androide, tío. A ti te voy a dar crema ahora por atrás, cabrón. Toma, hombre, toma, toma por culo. Bueno, un androide menos. Vale, y ahora, si hay algo por aquí. Batería de la linterna la tengo al máximo. Vale, sintonizador de acceso, vamos allá. Por acá y por acá. Bueno, voy a grabar la partida por si acaso, porque aquí va a haber la leche telita tela. Vale, vamos así. Bueno, y ahora a ver si no nos encontramos con el amigo. Con el amigo alien. A ver, tenemos que tirar. Vale, hacia abajo. Uy, esa babita no me gusta nada. ¿Por dónde puedo ir? Pues voy a tener que ir por el conducto, joder. Joder, qué cabrón el tío esperándome ahí. Y aún así no me fío un carajo porque este es capaz de aparecerme por cualquier lado. Hostia, joder, ¿dónde coño aparecí? Me cago en la hostia. Bueno, a ver si no está aquí ya el cabrón. Joder, cabrón, está ahí, tío. Tengo que ir por otro lado. Está claro que por ahí no puedo ir. Ay, por aquí está cerrado. Joder, qué bien. Fantástico. Fantástico, fantástico.
Joder, pues por aquí abajo no puedo, porque voy para el mismo sitio. Entonces, ¿para dónde narices voy? Estoy jodido. Hostia, que se ha ido. Hostia, que se ha bajado. Cago en la puta. Te aburriste ya, ¿no, cabrón? Joder, macho. Joder, cabrón. Joder, ¿a dónde coño se metió el cabrón este? Ahí estás. Lo tengo encima, ¿eh? ¿De coño andas? Joder, macho. Me queda un mundo para llegar hasta allí, madre mía. Míralo. Joder, macho. Si es casi no se puede, tío. Pedazo cabrón. Bueno, vamos otra vez. Maldito perro. Venga, anda, bájate ya. Bájate ya de ahí, anda. Joder, macho. Es que esto es increíble. Bueno, en fin, vamos a intentarlo de nuevo.
tirar para acá a la izquierda. El cabrón. El cabrón este está ahí. Plantado en medio del pasillo, el cabrón. Bien, 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 bien. Fuiste para buen sitio, fuiste para buen sitio. Vamos a grabar la partida. Vamos a grabar la partida. Porque vamos, aquí hay que ir a cuentagotas. Vale. Vale. Hostia, el cabrón este. Ah, ya me ha visto. Al adiós. Venga, otra vez. Perfecto. Menos mal que había grabado. Es que es un cabrón. Te lo plantan delante y no tienes nada que hacer. Fijaros aquí que... Vamos, que poco podía hacer ahí, ¿no? La verdad. Está ahí en el otro lado, el cabrón. Por aquí no puedo ir a ningún lado porque, claro, vuelvo para atrás. No, no. Tengo que ir por justamente por esa puerta donde está el tío ahora. A ver si se aburre ya y se pira de ahí el cabrón. Joder, mira dónde lo tenía. Me estaba dando la vuelta por el otro lado. Madre bendita. Vale, parece que se va. Vamos a aprovechar ahora. Joder. Aprovechar los cojones, tío. Joder. Joder, macho, pero... Es increíble, ¿eh? Creo que se ha ido por ahí arriba. ¿Dónde coño te has metido, cabrón? Bueno, ahora es por aquí, ¿no? Ahora es por aquí. Todo tieso y a la derecha. Joder. Joder, puta. Es que me está acechando el cabrón. Este va a entrar aquí fijo. Ahí va. Joder. Está al otro lado el cabrón. Sí, voy a salir por los cojones, vamos. Sí, ahora vuelves para el otro lado.
Vale, ahora creo que ya puedo ir. Vale. Bien. ¡Hostia, joder! Joder, ¿y ahora? ¡Hostia! Joder, ¿qué ha pasado? ¡Hostia! Escapa. ¿Dónde tiro? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y ahora para dónde voy? ¿Para dónde voy? Escapo. ¿Escapo por dónde? Joder, esta puerta está cerrada. Puerta cerrada. Esta no se abre. Joder, algo que tiene que haber para abrir o algo, joder. Pues no veo nada aquí, ¿eh? Está todo cerrado, joder. Ah, una escalera, coño. Vamos. Joder. Tengo que meter por esa puta ventilación, joder. Venga. Vamos. Joder, macho. Vamos. Me tengo que curar, me tengo que curar. Tengo que curar. Estoy bastante petadito. Vale. Bueno, seguimos. Joder, macho. Bueno, esperando encontrarme el alien por aquí, porque si no, sí que estoy vendido, ¿eh? Ahora sí que estoy vendido de cojones. Vale. Vamos a bajar por aquí. Joder, para las escaleras, madre. ¿Dónde estamos? Ah, más todavía, joder. ¿Y para dónde tiramos? Por ahí no, por aquí. Ascensor. Perfecto, joder. Madre mía. Vaya pedazo cabrón el alien. Vaya pedazo cabrón, cómo nos acorraló. Es que el cabrón campea los sitios y tienes que fijarte muy bien en todo, ¿eh? Ya visteis que este no se anda con leches. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Dónde Detectado. estamos? Desconexión. Encuentra otro ascensor, vale. Aquí supongo que hay por aquí.
dos sitios para ir posibles. Vamos, no, no hay dos sitios posibles. Es por aquí, por cojones. Vamos a ver. Vale, bajamos. Falta una pieza. Tendré que arreglarlo. Hostia, ahí hay gente. Fallo en el ascensor. Reparación necesaria. Vale, vamos a guardar la partida. Importante y vital. Vale, ahora se supone que tenemos que reparar esto porque falta una pieza. Y tenemos que pasar por allí, joder. Vamos a coger la pistolita. Es que me va a ver el cabrón ese. Hostias. Vámonos. Vamos a ver. Aquí tiene que dar justo al otro lado donde están ellos. O sea que... Joder. Parece que se han olvidado de mí, por el momento. Joder. ¿Esto dónde va a dar? Yo no sé si voy bien por aquí, pero bueno, vamos a ver. Qué puerta tampoco había, o sea que será por aquí. Bueno, esto está ya. Vale. Vamos a seguir por el túnel. A ver, a ver, a ver. Esto voy a estar justo debajo de ellos, seguramente. Míralos. Míralos. Vamos a inspeccionar por aquí, a ver si hay algo. Vale, sensores. Vale, por ahí está la trampilla. Vale. Vamos por acá. Hay una luz ahí o algo. A ver. No, pack de recarga, nada. Y esto que es sensor, también tengo lleno. Vale, y se supone que tengo que ir. No, tengo que buscar. Ah, el rollo para reparar, pero claro. A saber dónde coño está. ¿Y qué es? Porque yo no tengo ni puta idea lo que hay que poner en el ascensor ese. Pero bueno. Supongo que encontraremos algo. Bueno, vamos a ir por el otro lado. Sí, por otro lado donde estaba la tapa, porque a lo mejor por aquí sí que hay algo. No, era por el otro lado, joder. Es verdad, era por aquí. Bueno, siempre tengo la opción de pegarme a tiros, pero claro, cuando disparamos es mal negocio porque el alien escucha los tiros y viene a la zona, entonces no nos interesa ahora el maldito alien. Así que vamos a ver.
a darle una hostia a este. ¡Hostia! Ahí viene el alien, ahí viene el alien. Joder. Tengo que esconderme. Joder. Hijo puta. Adiós. Nada, ya me pilló. No hay nada que hacer. Ya. Es que no podía hacer nada. Joder. Bueno, a volver a intentarlo. Vamos a verificar el cadáver este. Vamos por allá. Por acá. Gracias a Dios. Nos asaltaron. Saqueadores. Lo vimos en las imágenes de seguridad. ¿Podéis subir hasta aquí? Estamos atrapados. El ascensor está roto. Estáis al lado del almacén de sistemas antisistémicos. Ahí tenéis de todo. No sabemos dónde buscar. Activad un androide de asistencia. ¿Está loco? Peterson quiere saber si has perdido la puta cabeza. Esas cosas se han puesto a atacar a la gente. Pues está claro que yo no pienso hacerme amigo de una de estas cosas. Bueno, esto se ve que también quieren arreglar el ascensor. Pero... vamos a ver. Hostia. Vamos para allá. Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo vemos, se echaba a correr. Mierda, creo que me han visto. Sí, me han visto. No, pues yo voy por aquí. Uy, el alien, macho. Joder. Joder, macho. A ver si se pira de aquí el cabrón. Ah, míralo. Cabrón. Ahí vienes, cabrón. Míralo el cabrón ahí. Bueno, no sé cómo no me ha visto de casualidad. Madre mía. Vale, está expirado ya, ¿verdad? Vale, pues vete a rascar por ahí un rato. Vale, entonces ahora... vamos por aquí. Joder.
Joder, un androide de los cojones. Que no lo vamos a activar. Ah, sí, usa el androide. Bueno, tengo que restablecer la corriente. Uy, 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 uy. Hostia, el puto alien, tío, que viene por ahí. Joder, macho. Esto es increíble, tío. Qué hijo de puta, tío. Bueno, hemos llegado aquí a coger el cilindro que nos hace falta para reparar. Así que vamos a dirigirnos al ascensor. A ver si hay suerte y no nos pilla el fantástico alien. Vamos a buscar las escaleras. Creo que hay unas escaleras por aquí. A ver aquí qué es lo que hay. ¿Por qué no me vas para ahí? Vale, Russell, aquí tienes mi discurso para potenciales clientes de hoy. ¿Qué te parece? Si no pescamos a ningún cliente, Speedy me cuelga. Caballeros, sean bienvenidos al apasionante corazón de las soluciones sintéticas de Sebastopol. La próxima parada de nuestra visita será la Torre Systech y el Centro Apolo. Pero antes, un ejemplo de autonomía robótica. Cuando los sintéticos de Apolo necesitan cuidados que no les pueden dar en las salas de reparaciones, vienen aquí. Esta es la primera vez que se pone en marcha una técnica de intervención médica de sintético a sintético totalmente automatizada, sin necesidad de expertos humanos, sin necesidad de costosa formación quirúrgica para humanos. Apolo transfiere todos los datos y no hay incisión que no figure en su registro. Les presento el futuro, señores. Juntos por el mañana. Vale. Invitación del almacén. Russell, arriba quieren un informe pormenorizado de todo lo que hay guardado en el almacén de componentes. Hay cosas muy útiles y también chatarra. También quieren estimaciones de valor. También estimaciones de valor, Smith. Vale. Esto nada, audio no hay nada y sistemas tampoco. Vale, vamos a grabar la partida. También. Vale, grabada. Lo primero que oyes es ruido en los ojos. A ver, aquí que hay también terminal de acceso. Vista años luz. Informe, Smith, jefe de desarrollo sintético. Acabo de recibir las especificaciones del 120A8. No sé cuánto hemos pagado por el topo, pero la única de Sexon va a ser que pagar mucho. No, pero la junta de Sexon va a tener que pagar mucho, mucho más. Sé que esta tecnología a la Weyland le parece obsoleta, pero sus capacidades van mucho más allá de las nuestras. Nuestros principales ejecutivos y accionistas no quieren ni oír hablar del tema, pero necesitaremos inversión. La compañía y todas sus subsidiarias están años luz. Vale. Hay un informe aquí. Vamos a escucharlo. Smith, he estado mirando tu informe sobre los androides de Weyland Yutani y tus ideas para mejorar los androides, amigo. A ver, aprecio todo el trabajo que has hecho, pero entiende que vivimos en dos mundos distintos. El tuyo está plagado de extrapolaciones y estimaciones. El mío,
de despachos de altos ejecutivos y trajes de 8.000 pavos. En otras palabras, tengo que vigilar el dinero, amigo. Te contraté porque eras el más barato, no el mejor. Busca un modo de abaratar costes, ¿vale? Corto. Vale. Aquí están las escaleras que decía. Vamos a bajar. Vale, hay que pasar por otro lado. A ver si no nos ven. Uy, cabrón, este. Vamos a esperar un poquito porque... Negrata ese. ¿Alguien más ha oído algo? Mierda. Serán imaginaciones mías. Cabrón, me vio, ¿eh? A ver si por aquí puedo ir a... Joder. Voy a ver si puedo ir al otro extremo, creo que era por aquí. Joder, macho, mucho ruido aquí, ¿eh? Ese ruido aquí, el cabrón del alien. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... No es excusa. Aquí estamos, en el otro lado, perfecto. Vamos por aquí. Venga. Aquí ya estamos ya en el ascensor. Bueno. A ver si no se tuerce nada. Vale. Bueno, otra fabulosa guardada. Hay que guardar. Esto es como la casilla de seguridad del parchís. Esto hay que guardar siempre. Vamos. Vamos a sustituir el cilindro. Vale, estos cabrones no me escucharon, así que perfecto. Hasta luego, Lucas. Bueno, a ver a dónde vamos. Aún tenemos que llevar la medicina a la chica. Me imagino que lo tendremos que hacer ahora. Bueno. Y aquí vamos a guardar. Y a dejar el episodio por hoy. Sabéis que ha sido un episodio que me han matado bastantes veces. Pero bueno, es un juego que es normal morir. Es bastante injusto a veces, ¿no? El alien es muy aleatorio. Lo que sí hay que intentar es no hacer ruido e intentar no coincidir en la trayectoria del alien, ¿no? A veces, pues, es lo que tiene. Así que nada, vamos a dejar aquí este séptimo episodio. Nos vemos en el octavo. Así que no paséis mucho miedo porque yo estoy, vamos, que no doy de mí. Un saludo.